Gracias, muy buenas tardes. Vengan todas ustedes, diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Igualdad de Género y quienes nos siguen a través de las redes sociales y canales oficiales del Congreso de la Ciudad de México. Siendo la 1:10 p.m. del 30 de abril del 2021, les doy la más cordial bienvenida a esta 27ª sesión ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género, misma que se realiza en términos de lo señalado por el reglamento del Congreso de la Ciudad de México y el acuerdo número 13/2020 de la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el pleno, mesa directiva, junta, conferencia, comisiones, comités y la comisión permanente. Debido a que la secretaria diputada Gabriela Quiroga Anguiano no pudo asistir, tomará su lugar como secretaria la diputada Leonor Gómez Otegui, a quien agradecemos muchísimo su ayuda, su cooperación. De igual forma, hago del conocimiento a las diputadas y diputados integrantes de esta comisión que en virtud del acuerdo CCMX/1/JUCOPO/013/2021 de la Junta de Coordinación Política relativo a la 13ª modificación de la integración de las comisiones y del Comité de Trabajo Interno del Congreso de la Ciudad de México, nos integramos a los trabajos de esta comisión la diputada Estrella Isabel Guadarrama Sánchez en sustitución de la diputada Gabriela Osorio Hernández y la de la voz Marta Patricia Llanguno Pérez en sustitución de la diputada Paula Adriana Soto Maldonado. Solicito atentamente a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum legal para dar inicio. Buena, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, se procede a pasar lista a las y los diputados integrantes de la comisión. Marta Patricia Llanguno Pérez. Presente. María Guadalupe Aguilar Solache. Gabriela Quiroga Anguiano. América Alejandra Rangel Lorenzana. América Rangel, presente. La de la voz, Leonor Gómez Otegui, presente. Alessandra Rojo de la Vega Pícolo. Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos. Miguel Ángel Macedo Escartín. Presente. Estela Estrella Isabel Guadarrama Sánchez. Isabel Guadarrama, presente. Gracias. Se informa a la presidencia que se encuentra, que tenemos la asistencia de 5 diputadas y diputados integrantes de la comisión. Hay quórum. Gracias, diputada. Se abre la sesión. Toda vez que el orden del día les ha sido distribuido con anterioridad y dado que ya es de su conocimiento, solicito a la secretaría consulte a las diputadas y diputados integrantes en votación nominal y en un solo acto, si se dispensa su lectura y si es de aprobarse en sus términos. Por instrucciones de la presidencia, se consulta en un solo acto a las diputadas y diputados integrantes si se dispensa la lectura del orden del día y si es de aprobarse en sus términos. Por lo anterior, sírvanse manifestar el sentido de su voto. Marta Patricia Llanguno Pérez. A favor. María Guadalupe Aguilar Solache. Gabriela Quiroga Anguiano. América Alejandra Rangel Lorenzana. América Rangel, a favor. La de la voz, Leonor Gómez Otegui, a favor. Alessandra Rojo de la Vega Pícolo. Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos. ¿Perdón? Buenas tardes. Para incorporarme a la comisión y votar a favor, diputada Leonor. Sí, gracias, diputada Alessandra. Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos. Miguel Ángel Macedo Escartín. Miguel Macedo, a favor. Estrella Isabel Guadarrama Sánchez. A favor. Aprobado por unanimidad, diputada presidenta. Gracias, diputada. Se tiene por aprobado el orden del día para esta sesión. Pido a la secretaría proceda con el siguiente punto. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la 26ª sesión ordinaria. Gracias, diputada. Toda vez que el acta de referencia les ha sido distribuida con anterioridad y dado que ya es de su conocimiento, solicito a la secretaría consulte a las diputadas y diputados integrantes en votación nominal y en un solo acto, dispensa su lectura y si es de aprobarse en sus términos. Por instrucciones de la presidencia, se consulta en un solo acto a las diputadas y diputados integrantes
Sí se dispensa la lectura del acta de la vigésima sexta sesión ordinaria y sí es de aprobarse en sus términos. Para lo anterior, sírvanse manifestar el sentido de su voto. Marta Patricia Llaguno Pérez. Llaguno Patricia, a favor. María Guadalupe Aguilar Solache, Gabriela Quiroga Anguiano, América Alejandra Rangel Lorenzana. América Rangel, a favor. La de la Voz, Leonor Gómez Otegui, a favor. Diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo. Diputada Alessandra Rojo, a favor. Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín. Presente, a favor. Diputada Estrella Isabel Guadarrama Sánchez. A favor. Aprobada por unanimidad, diputada presidenta. Gracias, diputada. Pido continúe con el siguiente punto. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen positivo con modificaciones de la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México para que en conjunto implementen programas, acciones o políticas que faciliten o garanticen a mujeres privadas de su libertad en centros penitenciarios de la Ciudad de México el acceso a productos de higiene menstrual e íntima, promovida por la diputada Esperanza Villalobos Pérez. Gracias, diputada. Esta comisión converge con las motivaciones expuestas por la proposición materia del presente proyecto de dictamen, ya que es una grave violación a los derechos humanos de las mujeres en condiciones de reclusión tener que desarrollar su vida cotidiana sin los elementos necesarios e indispensables para el cuidado de su salud, y que por su sexo requiere elementos diferentes, como son productos de higiene menstrual, independientemente de su situación legal. No se puede diferenciar la atención y los servicios brindados a una mujer dependiendo de su estatus civil. Sin embargo, de acuerdo a la fracción 38, 38ª del artículo 4 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, un punto de acuerdo es una proposición que implica algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente. Dicho exhorto, solicitud, recomendación o declaración no puede pedir acciones que se sobrepasen de las funciones conferidas por la ley, por lo que antes de realizar el exhorto que en la presente proposición con punto de acuerdo se señala a la Secretaría de las Mujeres, se debe crear las atribuciones pertinentes en la legislación con la finalidad de que éstas sean vinculantes. En atención a ello, al referirnos a la Secretaría de Salud, la fracción 5.5 del artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, establece que sus atribuciones son el apoyo a los programas de salud que se den a las dependencias, órganos desconcentrados y demás entidades de la Administración Pública, y deberán darse en los términos de la legislación aplicable y de las bases de coordinación que se celebren. Por lo anterior, se optó por modificar la propuesta de origen para darle viabilidad, dado que la Secretaría encargada de llevar los temas relacionados a la salud de la población de la Ciudad de México es la Secretaría de Salud y no así la Secretaría de Mujeres, la cual carece de facultades para intervenir en dichos temas. Sin embargo, considerando que es un tema que debe abordarse con perspectiva de género para su correcta aplicación, se incluyó a la Secretaría de las Mujeres para que, de acuerdo a sus facultades, lleve a cabo talleres de salud sexual y reproductiva y así se puedan atender las necesidades de las mujeres privadas de su libertad desde todas las aristas. Por lo anteriormente expuesto, se proponen los siguientes resolutivos. Primero, se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, ambas de la Ciudad de México, a que en el ámbito de sus facultades y atribuciones emprendan las acciones necesarias para facilitar que las mujeres privadas de su libertad en los centros penitenciarios de la Ciudad de México tengan acceso gratuito a productos de higiene menstrual. Segundo, se exhorta a la Secretaría de las Mujeres para que, en coordinación con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, ambas de la Ciudad de México, elaboren e impartan a la población de los reclusorios femeniles de la Ciudad de México talleres de salud sexual y reproductiva.
Toda vez que el documento de referencia se ha hecho del conocimiento de las diputadas y diputados integrantes, pido a la Secretaría les consulte en votación nominal si están de acuerdo en dispensar su lectura. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las y los diputados si procede, dispensar la lectura del proyecto de dictamen mencionado. Por lo anterior, sírvanse manifestar el sentido de su voto. Marta Patricia Llaguno Pérez. Llaguno Patricia, a favor. América Alejandra Rangel Lorenzana. América Rangel, a favor. Adela Voz, Leonor Gómez Otegui, a favor. Diputada Alessandra Rojo de la Vega Pícolo. Alessandra Rojo, a favor. Miguel Ángel Macedo Escartín. Miguel Macedo, a favor, diputada. Diputada Estrella Isabel Guadarrama Sánchez. Isabel Guadarrama, a favor. Gracias. Aprobado por unanimidad. Diputada secretaria, ¿podría tomar mi voto e incorporarme a la sesión, por favor? Claro que sí, diputado Temístocles. Disculpe. Gracias. A favor. De su voto es a favor. Okay. Gracias. Aprobado por unanimidad, diputada presidenta. Gracias, diputada. Se dispensa la lectura del proyecto de dictamen mencionado. Pido consulte a las diputadas y diputados si tienen comentarios respecto a su contenido. Por instrucciones de la presidencia, se consulta a las diputadas y diputados integrantes si tienen algún comentario sobre el proyecto de dictamen de discusión. Quienes deseen hacer uso de la voz, por favor, manifiéstenlo con su diciendo su nombre. No hay intervenciones, diputada presidenta. Muy bien. Gracias. Pido se consulte en votación nominal a las diputadas y diputados integrantes si es de aprobarse el proyecto de dictamen puesto a su consideración. Por instrucciones de la presidencia, procedo a tomar el sentido de su voto. Marta Patricia Llaguno Pérez. Llaguno Patricia, a favor. América Alejandra Rangel Lorenzana. América Rangel, a favor. Adela Voz, Leonor Gómez Otegui, a favor. Alessandra Rojo de la Vega. Alessandra Rojo de la Vega, a favor. Antonio Temístocles Villanueva Ramos. Temístocles Villanueva, a favor. Miguel Ángel Macedo Escartín. Macedo, a favor. Estrella Isabel Guadarrama Sánchez. Isabel Guadarrama, a favor. Aprobado por unanimidad, diputada presidenta. Gracias, diputada. Se aprueba el proyecto de dictamen de referencia. Pido a la Secretaría Técnica, muestre en la pantalla el registro de votos correspondiente. Muchísimas gracias. Pido atentamente a la Secretaría continúe con el siguiente punto del orden del día. Por instrucciones de la presidencia. Es que me perdí. Si me permite. El siguiente punto del orden del día es el proyecto de dictamen positivo a la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta de manera respetuosa y en función de sus atribuciones a las y los titulares de distintas áreas del H Congreso de la Ciudad de México a fomentar y difundir entre su personal el uso del lenguaje incluyente con la finalidad de enriquecer las formas de expresión y comunicación entre las y los trabajadores de este órgano legislativo. Promovida por el diputado Alfredo Pérez Paredes. Gracias, diputada. Esta comisión coincide con el espíritu del legislador proponente, pues el empleo del lenguaje incluyente en todos los ámbitos de la vida de todas las personas abona a lo que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define como perspectiva de género, siendo esta la visión crítica, explicativa, analítica y alternativa que aborda las relaciones entre los géneros y que permite enfocar y comprender las desigualdades construidas socialmente entre mujeres y hombres y establece acciones gubernamentales para disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. Con esta perspectiva, se propone eliminar las causas de la opresión de género, como son la desigualdad, la injusticia y la
jerarquización de las personas basada en el género. Asimismo, contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en el espacio para la toma de decisiones. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece que corresponde a la Oficialía Mayor la coordinación y ejecución de tareas que permitan el mejor cumplimiento de las funciones legislativas y la atención eficiente de sus necesidades administrativas. Asimismo, el reglamento de este Congreso establece que compete a la persona titular de la Oficialía Mayor dirigir los trabajos de las áreas adscritas y acordar con las personas titulares de cada una de ellas los asuntos de su competencia. Por lo anterior y a efecto de formalizar la petición que involucra el punto de acuerdo, materia del presente proyecto de dictamen, se ha determinado modificar la propuesta en cita y se exhorte a la Oficialía Mayor de este Congreso para que sea por su conducto que se comunique la petición de fomentar y difundir el uso del lenguaje incluyente entre las áreas administrativas que componen este órgano legislativo para quedar como sigue. Puntos resolutivos. Único. Se exhorta a la Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad de México, primera legislatura, para que en el ámbito de sus facultades emprenda las acciones que correspondan a fin de instar a las personas titulares de las distintas áreas administrativas de este Congreso a que fomenten y difundan entre su personal el uso del lenguaje incluyente, con la finalidad de enriquecer las formas de expresión y comunicación entre las personas trabajadoras de este órgano legislativo. Toda vez que el documento de referencia se ha hecho del conocimiento de las diputadas y diputados integrantes, pido a la Secretaría les consulte en votación nominal si están de acuerdo en dispensar su lectura. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las diputadas y diputados si procede a dispensar la lectura del proyecto de dictamen mencionado. Por lo anterior, sírvanse manifestar el sentido de su voto. María Patricia Yaguno Pérez. Yaguno Patricia, a favor. América Alejandra Rangel Lorenzana. América Rangel, a favor. La de la voz, Leonor Gómez Otegui, a favor. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo. Alessandra Rojo, a favor. Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos. Temístocles Villanueva, a favor. Miguel Ángel Macedo Escartín. Miguel Macedo, a favor. Estrella Isabel Guadarrama Sánchez. Isabel Guadarrama, a favor. Aprobado por unanimidad, diputada presidenta. Gracias, diputada. Se dispensa la lectura del proyecto de dictamen mencionado. Pido consulte a las diputadas y diputados si tienen comentarios respecto a su contenido. Por instrucciones de la presidencia, se consulta a las diputadas y diputados integrantes si tienen algún comentario sobre el proyecto de dictamen a discusión. Quienes deseen hacer el uso de la voz, favor de manifestar su nombre. Diputada presidenta, no hay comentarios al respecto del proyecto de dictamen. Gracias, diputada. Pido se consulte en votación nominal a las diputadas y diputados integrantes si es de aprobarse el proyecto de dictamen puesto a su consideración. Por instrucciones de la presidencia, en votación nominal, se consulta a las diputadas y diputados integrantes si es de aprobarse el proyecto de dictamen mencionado. Por lo anterior, sírvanse manifestar el sentido de su voto. Marta Patricia Yaguno Pérez. Yaguno Patricia, a favor. América Alejandra Rangel Lorenzana. América Rangel, a favor. La de la voz, Leonor Gómez Otegui, a favor. Alessandra Rojo de la Vega. Alessandra Rojo, a favor. Temístocles Villanueva. Temístocles Villanueva, en pro. Miguel Ángel Macedo Escartín. Miguel Macedo, a favor. Isabel Guadarrama Sánchez. Isabel Guadarrama, a favor. Aprobado por unanimidad, diputada presidenta. Gracias, diputada. Se aprueba el dictamen de referencia. Pido a la Secretaría Técnica muestre en la pantalla el registro de votos correspondiente. Gracias. Pido atentamente a la Secretaría. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Siguiente punto del orden del día es el primer informe semestral del tercer año legislativo, primera legislatura de la Comisión de Igualdad de Género.
Gracias, diputada. El informe que hoy se pone a su consideración les fue compartido con anterioridad e incluye los proyectos legislativos turnados a la Comisión de Igualdad para su atención respectiva, así como las actividades realizadas en el periodo comprendido del 1 de septiembre del 2020 al 28 de febrero del 2021. Toda vez que el documento de referencia se ha hecho del conocimiento de las diputadas y diputados integrantes, pido a la Secretaría que les consulte en votación nominal si están de acuerdo en dispensar su lectura. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las diputadas y diputados si procede a dispensar la lectura del informe mencionado. Por lo anterior, sírvanse manifestar el sentido de su voto. Diputada Marta Patricia Llaguno Pérez. Llaguno Patricia, a favor. Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana. América Rangel, a favor. La de la Voz, Leonor Gómez Otegui, a favor. Diputada Alessandra Rojo de la Vega. Alessandra Rojo, a favor. Diputado Temístocles Villanueva Ramos. Temístocles Villanueva en pro. Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín. Miguel Macedo, a favor. Diputada Isabel Guadarrama Sánchez. Isabel Guadarrama, a favor. Aprobado por unanimidad, diputada presidenta. Gracias, diputada. Se dispensa la lectura del informe. Pido consulte a las diputadas y diputados asistentes si tienen comentarios respecto a su contenido. Por instrucciones de la presidencia, se consulta a las diputadas y diputados integrantes si tienen algún comentario sobre el informe mencionado. Quienes deseen hacer uso de la voz, favor de manifestar su nombre. Diputada presidenta, no hay más comentarios respecto al informe de referencia. Gracias, diputada. Pido se consulte en votación nominal a las diputadas y diputados integrantes si es de aprobarse el informe puesto a su consideración. Por instrucciones de la presidencia, en votación nominal, se consulta a las diputadas y diputados integrantes si es de aprobarse el informe mencionado. Por lo anterior, sírvanse manifestar el sentido de su voto. Diputada Marta Patricia Llaguno Pérez. Llaguno Patricia, a favor. Diputada América Rangel Lorenzana. América Rangel, a favor. Diputada de la Voz, Leonor Gómez Otegui, a favor. Diputada Alessandra Rojo de la Vega. Alessandra Rojo, a favor. Diputado Temístocles Villanueva Ramos. Temístocles Villanueva, en pro. Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín. A favor. Diputada Isabel Guadarrama Sánchez. Isabel Guadarrama, a favor. Aprobado por unanimidad, diputada presidenta. Gracias, diputada. Se aprueba el informe referido. Pido a la Secretaría Técnica muestre en la pantalla el registro de votos correspondiente. Gracias. Pido atentamente a la Secretaría continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente y último punto del orden del día son los asuntos generales. ¿Alguna diputada o diputado desea tratar alguno? Miguel Macedo. Adelante, diputado Macedo. Yo también, diputada presidenta, me gustaría intervenir después del diputado. Gracias. Buenas tardes, compañeras diputadas y diputados, así como a quienes nos siguen por medios digitales. Con su permiso, diputada presidenta, quiero aprovechar la ocasión para darle la bienvenida como presidenta de esta Comisión de Igualdad de Género, en la que durante la presente legislatura hemos trabajado con gran dedicación para seguir generando espacios en los que la premisa principal sea la igualdad en el pleno ejercicio del derecho de todas las personas. Los avances que se han generado derivados de los trabajos de esta Comisión de Materia de Igualdad de Género para lograr que tanto mujeres y hombres puedan obtener las mismas oportunidades, derechos y obligaciones, sin duda alguna, han sido logros importantes que se quedarán registrados en la historia de la sociedad. Sin embargo, aún el trabajo por hacer es demasiado. La lucha por alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres no ha parado y tampoco lo hará. Seguiremos en el camino para lograr erradicar cualquier tipo de desigualdad. Quiero darle la cordial bienvenida, habiéndola saber que cuenta con todo el respaldo para continuar trabajando a favor de las personas habitantes de nuestra Ciudad de México. Es cuanto. Muchas gracias, diputado. Gracias, diputado Miguel Ángel Macedo. Le agradezco su bienvenida.
Y tiene la palabra la diputada Leonor Gómez Otegui. Adelante, diputada. Gracias, presidenta. Pues el mismo tenor que el diputado Miguel Ángel Macedo, darle la bienvenida, diputada presidenta, y también pedirle que no bajemos la guardia en el trabajo que tiene que ver con esta comisión, ya que es una de las comisiones que ha sido más activa, pero además es de las más importantes. Tenemos muchos temas de género que tenemos que atender y que no podemos pues dejar de lado por esto que estamos pasando de esta pues nueva integración de la comisión y este descontrol de diputados que están sesionando y diputados que no. Entonces yo le pediría que sigamos con el trabajo de la comisión. Tenemos varias iniciativas que aún no se dictaminan, varias opiniones que son necesarias que la comisión dé a otras comisiones. También estoy consciente de que muchos de los dictámenes que tendremos que sacar es complicado porque muchos son en comisiones unidas y eso lo hace que se complique un poquito, pero sí le pediría que podamos seguir con este trabajo en favor de las mujeres de la Ciudad de México y de la igualdad de género. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Diputada presidenta, también yo quisiera decir algo. Adelante, diputado Temístocles. Gracias. Diputada Patricia Llaguno, me da mucho gusto que en esta oportunidad podamos coincidir en el Congreso. Hemos tenido muchas otras oportunidades de encontrarnos en otros espacios y sé que realizarás un extraordinario trabajo al frente de esta comisión, que como ya lo han comentado mis compañeros, es sin duda una de las comisiones más productivas y más importantes de este Congreso. Conozco tus convicciones y sé que sin duda son la defensa de los derechos de las mujeres. Muchas gracias y felicidades. Muchísimas gracias, diputado Temístocles Villanueva. Así es, en efecto, hemos trabajado desde hace tiempo juntos y sabemos que lo estamos haciendo por amor a nuestro país. Muchísimas gracias. Y contestarle rápido a la diputada Leonor Gómez Otegui, tiene nuestro gran compromiso de trabajar, tienen ya todos ustedes mi número telefónico y estaremos en contacto para seguir adelante con los trabajos de la comisión. Yo le prometí a la diputada Paula Soto que estaríamos llevando la agenda que ella misma había llevado y aunque resulte difícil estar en las comisiones unidas, lo entiendo, lo sé, pero haremos todo lo posible para que en este lapso de tiempo en el que esté, saquemos adelante lo más que se pueda de los dictámenes que tenemos en esta comisión. Y me solicitó la palabra la diputada Alessandra, ¿es correcto? Así es, diputada, en el mismo sentido que mis compañeras y compañeros, personalmente esta comisión pues representa mi agenda, la agenda de todas y todos los que están aquí, pues con trabajo que tenemos pendiente en la comisión, nos queda poco del periodo ordinario y espero que podamos avanzar en ello por el bien de todas las mujeres que viven en esta ciudad, especialmente, bueno, digo mujeres porque es el tema que a mí, pues el tema que abordo todos los días en mi agenda personal y laboral, y desearle mucho éxito al frente de la comisión. Muchísimas gracias, diputada Alessandra. Y gracias a todos, a todas por estar aquí presentes en esta reunión. Bueno, pues continuamos con los asuntos, secretaria. Se han agotado los asuntos en cartera, diputada presidenta. Muy bien, gracias, diputada. Agotado el orden del día y siendo la 1:38 del día 30 de abril del 2021, se levanta la sesión. Muchísimas gracias a las diputadas y diputados integrantes que estuvieron aquí presentes. Gracias a todo el equipo de comunicación social, a nuestros intérpretes, innovación y todos aquí presentes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, presidenta. Nos vemos. Hasta luego. Buenas tardes. Que estén muy bien. Bye, bye. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Buenas tardes.